¿Qué tal, transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Alcea 05 Backfiery, mejor conocido como Kickback, The Fans Project. Y sí, puede ser clase deluxe. Y pues aquí lo tenemos, amigos y amigas. La representación de Kickback. De esta compañía que nos, de repente nos trae buenas, muy buenas sorpresas. Este cuate está bastante bueno. Me gustó más el Bombshell, ya lo veremos en otro video. Y bueno, vamos a ver rápidamente. Este trae aquí su biografía, ahí póngale pausa si la quieren leer. Muy buena ilustración de estos cuates. Se avientan muy buenos dibujos. La caja, pues aquí la tenemos. Igual las tres cajas de los Insecticons de Fans Project son iguales. Y pues acá tenemos algunas de las características de la figura, que trae muchos kunais. Se pueden poner en modo tanto en modo robot como en modo insecto. Y pues hay unas poses bastante padres. Y pues ya las veremos. Ok, vamos a dejar la caja por este lado. Ahí tenemos a Kickback. Bueno, a Kickback. A Backfiery. Back. Por lo menos conservan algo, ¿no? Como les decía, los kunais se pueden poner en modo, nos falta que me griten por ahí. Ahí está. Se siente medio raro. De repente uno asegura una pieza y se afloja otra. Y es que muchos de los postes no embonan. Son pequeños y no embonan rígidamente en los orificios. Pero no importa. Realmente no es algo que sea para enfadarse, ¿no? La transformación es muy buena. Miren nada más el cuerpo del saltamontes, ¿no? Se ve muy bien el abdomen aquí, las patas delgadas y pequeñas aquí atrás. Aquí adelante, pues el detalle del saltamontes o langosta, como quieran llamarlo. Las alas, pues vienen aquí en un ball joint que se pueden posicionar a voluntad, y está muy bien. La verdad es que está muy bien. En este modo vamos a compararlo con el único Insecticon que de momento tengo de la línea Generations, Shrapnel o Scalpel. Me gusta mejor Shrapnel, como originalmente se llama. Vemos claramente que los tamaños, pues, son bastante diferentes. Las proporciones son muy muy diferentes. Bueno, vamos a transformarlo. Es un poquito complicado de robot a insecto, pero no al revés, así que no nos va a tomar tiempo. Eso sí, es muy ingeniosa la. De hecho, el abdomen son los brazos del robot. Está padre. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a mover las alas, echarlas hacia atrás. Aquí vamos a mover las patas del insecto. Aquí de una vez vamos a cerrar y a mover las piernas en modo robot. Ahí las tenemos. Algo que me causó
que fuera ingenioso el asunto son estos paneles que se acomodan de esta manera para formar las piernas. Vamos a hacerlo de nuevo de este lado. Ya se cayó un kunai. Ahí lo tenemos. Vamos a quitar los kunais porque la verdad es que están muy filosos. No, no es guasa. Bueno, no filosos, están muy puntiagudos. Y sí, pican feo, ¿eh? Está bastante duro el plástico. De hecho, casi no tiene flexibilidad y sí están picudos. Bueno, separamos aquí más las piernas de esta manera. Separamos los brazos que forman ahorita el abdomen. Así. Y estos, bueno, estos van hacia atrás, las patas del insecto, de esta manera. Estos ya se pueden acomodar al gusto del cliente. Ok, las alas vamos a moverlas para que no nos estorben. Y aquí las piezas que sostienen los brazos los vamos a llevar hacia arriba de esta manera. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Casualmente se hace lo mismo del otro lado, casualmente. Y de una vez, ya que estamos aquí abajo, vamos a unir lo que es lo que son las ingles del robot. Ahí. Muy ingeniosa, ¿eh? Muy ingeniosa la transformación de este cuate. Ahí. Ahí está. Ahora los brazos más o menos se acomodan a las de acá. Ahí está. Son un desastre estos brazos, ¿eh? Tienen muchas piezas. Todo un brazo tiene varias piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas tiene un brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo un brazo tiene 7 piezas. Para que vean el cariño que se le mete a las figuras, el ingenio para que estas sean bien articuladas y cumplan las exigencias de los fans que somos tan chillones. Y ya por último echamos la cabeza del saltamontes para atrás. Más o menos así. Giramos la cabeza de Kickback. De no Kickback. Y ya casi lo tenemos. Necesitamos asegurar aquí las piernas. Estas piezas, estos paneles se separan fácilmente. Lástima. Ahí está. Ok, las alas a mí me gusta dejarlas hacia arriba, como es el G1. Y creo que le da un poquito más de vista. Ahí está, amigos y amigas. Ah, me faltaron los talones. ¿Y por qué me di cuenta? Porque ya se me estaba cayendo. Ahí está. ¿Cómo la ven? Está muy bonito. Es el más delgado. Y la verdad es que se ve muy bien. Y pues vamos
vamos a compararlo de tamaño con este cuate que es clase Legends. Sí están bien, sí está bien el tamaño de estos cuates. No está tan bien. Hubiera preferido que fueran scouts. De no Legends, scouts como este cuate. Digo, se puede hacer mucho más, se puede hacer mucho más con una pieza de este tamaño que con una de estas. Sí están bien, están bonitos, e inclusive pienso que las de Takara van a estar más bonitas. Están bien articuladas, pero pues les hace falta más vista, ¿no? El hecho de que tengan más piezas en un brazo, por ejemplo, pues las hace mucho más atractivas, ¿no? Esta, por ejemplo, son dos piezas en el brazo nada más. Bueno, tres, contando la pieza que lo fija al torso, ¿no? Pero es que estos no tienen jefa, la verdad. Por eso están tan caros. Y más ahorita que ya tienen rato que salieron. Bueno, trae 6 kunais. Y pues se pueden empuñar aquí en sus manitas. Muy padre. ¿Qué hubo? Y pues los brazos están súper articulados, lo cual permite que tener unas poses muy padres. Y como les mencionaba, y le voy a poner pausa para poner los kunais aquí. Así, muy bonito. Ahora del otro lado. Y la verdad es que, pues ya, ahí está. No le duele nada a este cuate. Articulaciones. Los brazos giran completamente. Tienen chorrocientas mil articulaciones en el codo. Están absolutamente genial. Miren nomás. Pueden hacer lo que quieran con él. Las articulaciones de este cuate son más flojas que las otras figuras. Y pues eso ayuda bastante, ¿no? Ahí podemos ver que gira bastante bien la pierna. Sube y baja. El señor que la trabaja. No tiene articulación en la cintura, pero está bastante bien. Los pies vienen en un ball joint bastante bueno. La cabeza también viene en un ball joint y tiene muy buen rango de visión. Miren nomás, bastante, bastante bueno. Y pues ahí lo tenemos, amigos y amigas. Este fue No Kickback de Fans Project, o mejor dicho, Backfiery. El CA05 de Fans Project, ya dije Fans Project. Nos vemos en el próximo video, cuídense, recomendado, claro que lo recomiendo. Y pues no deben de estar tan caros. Ya, nos vemos, cuídense mucho, gracias. Y me faltó. Ay, ya no me dio. Es que es domingo. Ustedes disculparán. Está bonito. Bueno, ahora sí. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao. Bye.